El 2013 fue un año emblemático para el turismo ecuatoriano, con más de 20 nominaciones internacionales como destino importante para los viajeros del mundo, ubicando al sector turístico en el cuarto puesto como generador de divisas para el país. En 2013, el Ecuador recibió 1.700.000 turistas, lo que significa un crecimiento de 7.4%. Sin embargo, el Ministerio del Ramo busca también motivar el turismo interno y lanzó su campaña Viaja Primero Ecuador, con el apoyo de las cámaras de comercio e industrias del país, que se comprometieron firmando un acuerdo simbólico. Casi 2.500 millones gastan los ecuatorianos que salen del país. No pretendemos que no salgan. Imagínense 2.500 millones más puestos en la economía ecuatoriana. A los empresarios les motiva el reto, pero reconocen que a la par de la promoción hay que trabajar mucho en infraestructura y servicios. Si queremos, por ejemplo, promover el florecimiento de los guayacanes al sur del país, que se está ahora difundiendo intensamente, ¿cuál es la oferta turística y la capacidad de infraestructura? Pero si no hubiéramos iniciado esta campaña, seguramente nadie sabría que tenemos este destino y la necesidad de infraestructura que hay. Según el ministro del ramo, falta mucho apoyo de las autoridades locales. En dar permisos de construcción sin infraestructura sanitaria, dar permisos de construcción que afean o impiden el disfrute de determinados áreas naturales nuestras. El presupuesto anual del Ministerio de Turismo ha subido de 40 millones de dólares a 160 millones, por lo que las autoridades del ramo aseguran que es el mejor momento para mostrarle al mundo y a nosotros mismos quiénes somos. Gisela Bayona, 24 horas.